Can I have your attention, please? ¿Podría tener su atención, por favor? My trainer, my friend. Por favor, denle la bienvenida a mi entrenador, mi amigo, y al hombre que se va a unir a mi persona para derrotar a Jerry Lawler y Jim Ross en el evento Extreme Rules. Damas y caballeros, el todo americano americano. Habrán hecho las paces. ¿Será que al salvarlo con su cuerpo de la 619 de Rey Misterio, le perdonó ya Swagger la cachetada? Saludos para Javier Silva Ayala, quien, siendo un caballero muy buena onda, envía saludo a todos los de Guerrero y los de San Diego, California. Vamos a saludar también a la familia Vera López y Vera Reyes, Angorita, Yampur y Elena en Ciudad Morelos. Gracias. Chihuahua la Negra en Puerto Rico, a Nancy Cuadrado y su sobrina Suset Cuadrado. Sí, parece que hicieron las pasos, Hugo. ¡Wow! ¡Abrazo y tomo! Hay amor otra vez. Carmen Ofelia Mendoza Espinosa en León, Guanajuato, diciendo que espera que el Rey Lolo le dé una golpiza a Michael Cole en WWE Extreme Rules. ¡Qué ridículo! El rey no se está comiendo este cuento, ¿sabes? Por supuesto, la gente sabe que aquí el único rey en la lucha en Raw es Lawler. Abre un pergamino o una proclama. Hear ye, hear ye. Tonight the WWE Universe will witness. Escuchen, escuchen todos, esta noche el universo de WWE serán testigos de algo grandioso, de un ser humano con tanto cariño que prácticamente lo llevará al Salón de la Fama, su carrera tan grande. Después de esta noche no será conocido su persona como el señor WrestleMania, Michael Cole, como Sir Michael Cole. Además, el señor WrestleMania, Sir Michael Cole. Esta noche, el universo de la WWE serán testigos de la primera ceremonia para convertir a Michael Cole en Sir. Sin más preámbulos, por favor, demos la bienvenida a su majestad real, la reina Elizabeth. Yo mejor no digo nada, me voy a quedar callado. Está llorando, Michael Cole. La cara de Jim Ross y el rey lo dice todo. Que ponerse en pie aquí, Carlos, tú que sabes de esto. Damas y caballeros, estamos aquí reunidos para celebrar a este individuo llamado Michael Cole. Michael, do you promise to honor, Michael, ¿prometes honrar, defender, mantener en alto la fe de la
nobilidad de los caballeros de la corte. Prometió hacerlo Michael Cole. Oye, animal. Espérate, 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 espérate. Tú no puedes hacerle eso a la reina. Yo creo que la reina es media chimehuechona. Yo creo que aquí están tratando de engañar a medio mundo. Con cualquier parecido con mi madre, doña Mérida, es pura coincidencia. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. ¿Qué tal? Un fuerte aplauso para mí. Que se escuche. Estamos listos. Este individuo no se detiene en el más mínimo esfuerzo para que la gente lo odie. La gente dice, no sirve. Se las ingenia para que la gente le quiera dar una patada en el trasero aquí en Londres. A propósito, todos ustedes deberían permanecer silenciosos porque son mis servidores, mis súbditos. Ahora que yo soy miembro de la familia real, miembro de la realeza, considero que debiéramos hacer que un par de súbditos, precisamente Jim Ross y Jerry Lawler, que me demuestren cierto tipo de respeto, así que acérquense al ring para que me besen los pies. Oye, ¿esto va en serio? ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! Se me quitó el apetito. Lola venía con ganas de darle cualquier otra cosa menos un beso. Nos piensa y ahora quedó indefenso Jim Ross. Let's go, JR. Swagger se encarga del Rey Lawler. Salvajemente lo lanza por encima de la barrera. It's time for you. Es hora de que tú le beses los pies a la realeza. No, no, no te quites la chaqueta. Jim Ross. Oh, qué cobardía, qué cobardía. Venga acá, venga acá. Bésame el pie. Bésame el pie. Bésame el pie. Bésame el pie ahora. Vete al infierno. Swagger, haz que me bese el pie. Vamos, JR. Te ordeno. Quiero que me beses el pie. Ahí está, bésalo. Bésalo los pies. Bésalo. Bésalo. Vamos, tú, significante, plebeyo. Y que eso sirva de lección para todos ustedes. Porque yo soy el señor Sir Michael Cole.